o los votos que compran, o los votos que tienen que ver con la delincuencia, o que consiguen con la delincuencia, con esos votos les alcanza para triunfar. No es lo mismo que vote el 40% de los ciudadanos a que vote el 70%. Cuando pasa del 50%, ya es muy difícil el fraude. Y entre más participación, menos fraude. Porque pueden controlar a ciertos sectores. Y cada vez es más difícil, porque la gente ya está muy consciente. Ya no es el tiempo del reparto, de las despensas, del frijol con gorgojo, o de la amenaza, o te voy a apuntar en la lista porque te va a tocar tu vivienda o te va a llegar tu material de construcción. O vamos a hacer un carrusel y te doy tu boleta. Vas allá y la pones, ya está marcada, la metes a la urna y me traes la que te dan en blanco y te pago.